Hello, good evening everybody. How are you today? Buenas noches, ¿cómo están? Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Welcome, good evening. Okay, that's good, very good, nice. Excellent. Okay, we are going to continue with the class today, my dear participants. For the ones who couldn't attend last night, para los que no pudieron asistir anoche, estuvimos viendo el inicio de prepositions of place. Estudiamos las prepositions at, in, on, ¿verdad? I'm going to explain this because you will feel that there is a different topic in the middle. Voy a explicar esto porque voy siguiendo el orden de la plataforma. Entonces, en la plataforma tenemos las prepositions of place. Luego tenemos compound nouns, nombres compuestos, que es lo que vamos a ver ahora en el 3.3. Y luego, by tomorrow, para mañana, we are going to continue with the prepositions of place to give directions. Y para mañana vamos a retomar nuevamente el tema de prepositions of place, de preposiciones de lugar, para dar direcciones, ¿verdad? Incluso hablábamos ayer de diferencias entre algunas prepositions. Ya las tengo, ¿verdad? Para quienes hicieron las consultas. Pero el tema lo vamos a retomar mañana porque quiero ir en el orden de la plataforma, porque si no, ustedes van a sentir que me estoy moviendo de un tema a otro. Entonces, solo para mostrarles, para quienes no pudieron estar, ayer estudiamos vocabulary, places, and things y vimos los nombres de ciertos lugares y utilizamos la preposición at, in, on, para decir a dónde podíamos comprar, qué cosas podíamos comprar en esos lugares, in the bookstore, in the gas station or petrol station, in the pharmacy, in the supermarket, etc. Okay, after the topic we studied last night, you need to go to the knowledge check section 3.2, and in here you need to listen, you need to expand this external window and you can go and listen to what the people is saying and answer to the question. For example, where is Jean going to buy this swimsuit that she needs? At the supermarket, at the department store, or at the beach? So you can answer correctly. What does mom need from the supermarket? Groceries, clothes, or cookies for dessert? What does dad need from the drugstore? A swimsuit, cookies, or an aspirin? Where is Mike going to go with his dad? To the movies, to the drugstore, to get a newspaper, to the park? But in order to answer all these questions, you need to listen first this audio, okay? After this, you have to go to the topic that we are going to study today, which is compound nouns, okay? By the end of this class, you will learn to sound natural when saying compound nouns, okay? So in here, you have a class in the video that says pronunciation of compound nouns, and you have a listening part that says listen and practice. Notice the stress in the compound nouns. For example, post office, gas station, restroom, coffee shop, drugstore, supermarket, bookstore, department store. Okay, a noun is used to describe a person, a place, or a thing. Okay, un sustantivo describe a una persona, una cosa, un lugar, perdón, o una cosa. So you need to go to this video and watch it several times in order that you can practice and listen and improve your pronunciation. Okay, so this is the topic for tomorrow, or if we can, we can study today, but I think that we are going to complete it tomorrow. So I'm going to stop sharing this, and I will go to my presentation that I have for you tonight. Okay, I have here the definition of a compound noun. A compound noun is made up of two or more words used together as a single noun.
un nombre compuesto está conformado por dos o más palabras que se usan juntas como un solo sustantivo, a single noun. The parts of a compound noun may be written as one word, separate word, or as a hyphenated word. Okay? Las partes de un nombre compuesto pueden ser escritas como una sola palabra, como separadas, palabras separadas, dos palabras, o como una palabra, ¿verdad?, separada por un guión. For example, of the one word, we have basketball is conformed by basket plus ball, but it's one single word. Phone maker, it's compound by the two words, phone and maker, but it's only one word together. Drugstore, it's compound by drug and store, but it's only one word, drugstore. Excuse me. Separate words, los nombres separados. Fire drill. Look, there's a space. Fire drill. Chain reaction. North America. The hyphenated word, self-control, cross-reference, fundraiser. Okay? So those are the compound nouns that have a hyphen. ¿Verdad? De la hyphenated word, separada por un guión, ¿verdad? Okay. We have here some examples of a compound noun that is a noun which is made up two or more words. For example, haircut, ice cream, rainforest, football, aircraft, bathroom, self-esteem. Look, this is hyphenated. Self-esteem. Eggplant. El eggplant es la berenjena, ¿verdad? Software. Armchair. Una silla que tiene soporte, ¿verdad? Brazos. Fireman, bombero. Self-esteem, el autoestima. Bathroom, ya dijimos que es un baño, ¿verdad? Aircraft es es un avión, ¿verdad? En este caso, una nave, ¿verdad? Para volar. Football. Pues el deporte, rainforest, un bosque lluvioso, helado, corte de cabello. Okay, let's see here. We have more. Okay, some common compound nouns are anymore, airline, airport, aircraft, armchair, boyfriend, battlefield, background, come back, carpet, cowboy, cupboard, chopstick, classmate, daredevil, dishwasher, friendship, gentleman, goldfish, grandfather, grandmother, grasshopper, greenhouse, handcuff, lifespan, moonlight, myself, notebook, newspaper, nobody, one set, outside, seafood, seashore, skateboard, skyscraper, sunrise, snowboard, southeast, starlight. All of them are examples of compound nouns. So here, I have an example for you. Okay? You can form different, for example, grass, hopper, sun, glasses, armchair, briefcase, rainbow, que es el arco iris, fireman, fish tank, motorboat, grasshopper, okay? El grasshopper es el grillo, ¿verdad? El saltarín. El motorboat, un bote de motor, ¿verdad? Como una lancha. Fish tank, estanque de peces. Fireman, bombero. Rainbow, el arco iris. Briefcase, es como un maletín, ¿verdad? Sunglasses, lentes de sol. Eggplant, ya habíamos dicho, la berenjena. Armchair, ya habíamos dicho, el sillón, ¿verdad? Que tiene soporte en el lado de los brazos. Okay, so those are the examples of the compound nouns we have here. And we also have compound nouns with hamburgers. I mean, with food, for example. See, food,
It's seafood, okay? It's a compound by sea plus food, seafood, okay? We have ice cream, swimming pool, bus stop, living room, classmate, greenhouse, grasshopper, lifespan. Mother-in-law, in-law, dry cleaning, self-confidence, merry-go-round, okay? So those are compound nouns that you can use in different context. So here, I have this exercise for you. Ahora tengo este ejercicio para ustedes. Me gustaría saber si les ha quedado claro. Son muchos, ¿verdad? Realmente hay muchos compound nouns. Hay muchos nombres compuestos. We are going to try to do some exercises. Vamos a tratar de hacer algunos ejercicios. Le voy a mandar esta imagen un poquito cortada porque quiero que tengan la mejor vista posible. Si ustedes quieren, pueden tomarle también una imagen porque sería con lo que vamos a estar trabajando. Le voy a mandar las dos mitades y una completa. So, let me share with you. Vamos a compartir con ustedes. This one. Plus this one. Plus this one. Okay. Following the examples I gave you, siguiendo los ejemplos que les di, I would like that you can work together in groups and that you can try to join. Van a ver el dibujo, ¿verdad? Van a ver la imagen y quiero que traten de unir. O sea, the instruction says, match the word on your left and your right to form two word compound words. Vamos a unir la palabra de la izquierda con la palabra de la derecha para encontrar el nombre, ¿verdad? Que es un nombre compuesto de cada uno de estos elementos que están en los dibujitos de la lámina. We have 27, tenemos bastantes. So we will try to do some. Vamos a tratar de hacer algunos, ¿verdad? Los que podamos in 3 to 5 minutes, entre 3 a 5 minutos. Okay, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Okay, vamos a ver. We have 15 people, so we are going to have... Okay. Five. Okay, please join the invitation that you will receive to go to the breakout rooms. Por favor, únanse a la invitación para unirse al equipo de trabajo. Hello, Sophie. Do you have any difficulty? ¿Tiene alguna dificultad, Sophie? Hello, hello, Sophie. Hola, hola.
Hello. Hello, teacher. Welcome, Rafael. Buenas noches, bienvenido. Thank you, teacher. Va recién ingresando, ¿verdad? Sí, ahorita. Vaya, no se preocupe. Lo voy a mandar a un breakout room. Solo déjeme. Ok, de acuerdo. Ahorita lo mando, Rafael. Estamos haciendo un ejercicio. Se lo voy a explicar antes de mandarlo al grupo. Estamos viendo los compound nouns. Les explicaba que anoche vimos las prepositions of place, pero siguiendo el orden de la plataforma, el tema que toca ahora es nombres compuestos, compound nouns. Entonces eso es lo que estamos viendo y luego si no terminamos ahora esa parte, mañana continuaríamos con lo que son las prepositions of place para dar direcciones, to give address, ¿ok? Entonces okay. Estamos trabajando con una imagen que ya les mandé al WhatsApp para que unan los nombres de la izquierda con los de la derecha y logren encontrar el nombre completo de los dibujos que están en la lámina, pero es un nombre compuesto, es decir, que se unen dos palabras para hacer una sola. ¿Ok? So, I'm sending it now. Ahorita le estoy enviando el invitado. Okay. Ahorita. Okay. Gracias. Perfecto. Hello. ¿Todo bien por aquí, chicas? Nosotros decimos que sí. Armando las compuestas. Armando las compuestas. Ok. Okay, En el caso de la palabra chile, que sea, ¿cómo se pronuncia? Ahorita le digo. O como pimienta. ¿Qué dice pepper? Algo así. Sí, está bien. Pepper. 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 Red pepper. Ahí sea un perrito pepper. Sería red pepper. Sí, chile verde. Y la diferencia con la otra palabra es que la otra es paper. Papel es paper y el chile es pepper. Pepper. El chile es casi así como se oye, como se escribe, pepper. En cambio el papel, la A es A, paper. Paper. Very good. Okay. You're welcome. Sí, la veo en un ratito. Bien, gracias. Vale, sería entonces ahí donde dice. Hay otra bebida, ¿verdad? En las imágenes. No. Everything okay. Pues, tiene que ser lemon juice. Hi, teacher. En el C, ¿qué es? Eso estamos descifrando qué es. De dibujito. Ahorita, una caja. Es que está el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un, ya les digo. Es una especie de edificio, pero ya les digo cuál es. Es un high. Wow. Red Hat Paper Telephone High Piggy. High Bank. High Bank, teacher. High, perdón. Bank. Era un banco. No, ya les digo. Credit. Orange Traffic Record Mobile. Cable Taxi X Closes. Car T Apple Olive Weather Marital Lemon. Mail. Pero es un
financieras que ofrece la Green Bank. Green Bank. Green Bank. Quiero ver. Sí, lo que pasa es que les van a salir varias que se pueden unir. Esa es una. Y ahí el otro que pudiera salir pues, sería. A ver. Un high room. Cualquiera de los dos. Hay varias opciones, Peach. Sí, las pueden usar. Pueden usar. Teacher, ¿y qué es ese dibujito del 7? ¿Qué es? El number 7, ya les digo. ¿Pero qué es? Porque no llamo que es un rótulo. Es una chair, pero. No, ustedes están viendo. Sí, el 7. ¿Qué es ese dibujito? No lo distinguimos. Cable. Quiero ver. No, el cable está abajo. Olive Weatherman, Lemon Central Nail. Es una pantalla, ya le voy a decir. Quiero ver dónde está el screen. Vamos a ver. Screen, 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 screen. ¿Dónde está el screen? Lights. Déjenme ver las lights. Ajá, ahí están las traffic lights. Player. Sí, es un player, pero. Un player. El player, ¿dónde está el otro? ¿Dónde está el otro acá? Puede ser record player. Record player. O puede ser. Pero es que no hay TV para que fuera cable TV. No. No, record player. Record player. Pantalla. Sí. Okay. Gracias, teacher. Okay, perfecto. Seguiremos. Guessing. Pero fíjense que el record player es el que está. But 1, 4, 7 sería 10. El 13. Sí, el record player es el 13. Sí. Lo que quiero decir es que no vayan en orden. Hagan las que sean más fáciles para ustedes. Porque sí, el ejercicio se toma tiempo porque se pueden hacer varias combinaciones. Pero traten de hacer por lo menos unas 5 o 6, ¿verdad? Unas 10 más. ¿Ok? Porque no nos va a dar el tiempo. Entonces hagan las más fáciles. Perfecto. Ok, perfecto. In a minute. Thank you. Veamos entonces. El 9 es Piggy Bank. También puede haber cable phone. Hello, is everything okay here? ¿Todo bien por aquí, chicos? Sí, guessing. Adivinen. Yes. Vaya, miren, la idea es que hagan unos 10, ¿verdad? No espero que lo hagan todo porque toma bastante tiempo y porque pueden haber varias combinaciones posibles, ¿sí? Entonces, con unas 10, enfóquense en las más fáciles, ¿sí? Ok. Ok, perfect. See you in a minute. La veo en un minutito. Ok. Puede ser móvil phone. Porque no la yo formo. Hello, ¿cómo van? Hola. Hello, teacher. Look. Hello. I don't expect that you complete everything. No espero que lo completen todo, ¿verdad? Porque es bastante y el ejercicio toma tiempo. Así que con unas 10 que logren hacer, las más fáciles. The easiest ones. Las más fáciles. Okay. Perfect. See you in a minute. Entonces, miremoslas ahí, por ejemplo, hasta las que miren más fáciles por deducción. Bien, sí, se hola, ¿cómo van, chicos? Hola, aquí. Soso,
Para, miren, no tienen que completarlo todo. Only 6 to 10. De 6 a 10, the easiest one. Las más fáciles, ¿verdad? Ok, you don't complete. 14. Because it takes time. Ya van bien adelantados. Sí. Okay. Ahí terminamos. That's nice. Excellent. Good job. Thank you. Ok, see you in a minute. Thanks. You're welcome. Ah, pues ya. Hello, hello. ¿Cómo van, chicos? Getting the easy ones, haciendo las más fáciles, tratando de hacer las más fáciles. Sí. Ok, perfect. Nice. You don't have to complete everything. No las tienen que completar todas, ¿verdad? Ok. See you in a minute. Okay. Móviles. Hello, my dears. How is everything going? ¿Cómo va todo? Avanzamos. Ahí teníamos. Avanzamos bastante. Ok, perfecto. Hemos armado los compuestos. Ahí estamos. Si están compuestos o descompuestos. O descompuestos. Nosotros no, ya los compusimos. Si estaban descompuestos. Ok, very good. That's great. No tienen que hacerlas todas, ¿verdad? Solo algunas, las más fáciles. And it's going to be okay if you did like 10. Okay? Si hicieron una 10, it's okay. Because of the time, we are going to stop in a minute. Por el tiempo, vamos a cerrar ya en un minuto, ¿verdad? Y vamos entre todos a tratar de resolver. Okay, see you in a minute. Okay, okay. Perfect. Bueno. Okay. Hello, hello. Welcome back. Hola. Hola, hola. Bienvenidas. I hope you can have some examples to give us. Esperaría que logremos, que hayamos logrado hacer alguna, ¿verdad? So, I would like to start. Vamos a ver si podemos poner esto en grande. Let me see. Vamos a ver. Okay. Let me see. Okay, who answer number one? ¿Quién contestó lo número uno? Sunflower. Red paper. ¿Cómo le? Red pepper. Red pepper. Pepper, pepper. Okay. Pepper. Okay. Red pepper. Very good. ¿Alguien más? Yo le puse red light, ¿no es correcto? It could be, but since it's like a flower, yo le puedo decir dónde usamos el light, ¿sí? Pero se ven como más red pepper, right? Okay, let's, thank you. Number two, el número dos, to solve it. Hot dog. Which one? Ah, perdón, lo que pasa es que estamos en el de arriba, ¿verdad? En el number two, el hot dog es el number five, ¿verdad? Five. Está abajo, sí, sí, así es. Ok, veamos, ya vamos a ir descubriendo cuál era el number two. Veamos el number three. Traffic light. Traffic light, ahí utilizamos la palabra light, the traffic light, ok. What about number four? Okay. Telephone. ¿Y qué otra palabra le agregaron ustedes? Móvil. Okay. Telephone, mobile, ¿verdad? Aunque, yeah, that's right. Okay. El number six, el número seis era todo un misterio, ¿verdad? ¿Cómo lo dejaron? Big popos. ¿Cómo es popis? ¿Cuál? Poppy. What is the meaning of pig? ¿Cuál unieron? Poppy. Ah, pero ese es el number nine. Era el piggy bank. La alcancía, ¿verdad? Así se dice, piggy bank. Como el cerdito, ¿verdad? Piggy, este. Y luego bank. Ajá, veamos la alcancía. Ajá, el number eight. Veamos el number eight. Estaba fácil. Era orange juice. Orange juice. Ajá, very good. ¿Y alguien resolvió el number seven?
¿Cuál es? Traffic. El traffic light era el número 3. Podría haber sido cable. Coffee. Cable. Let me see. No, no hay TV. Hubiese sido cable TV, pero no tenemos TV. Okay. Dejemos este pendiente. El number 10. ¿Alguien hizo number 10? Ok, veamos el otro. Ready, van. El number 8. Perdón, el number 11. Era operation. Room. Operation, podía ser operation station, ¿verdad? Estación de operación. Y el number 12. Coffee. Coffee station. Coffee station, muy bien. Y el number 13. El number 13 decíamos que era una, a ver, por aquí lo tenía, lo hice con un equipo, lo hicimos. Record player. ¿Se recuerdan lo que había en los 90 cuando no habían teléfonos, que teníamos unos CDs? Ese era el record player. Tocadiscos. Okay. Ajá, muy bien. Number 14. Weather forecast, el pronóstico del tiempo, ¿verdad? Weather forecast. Y el number 15, pudiera ser los X-rays, los rayos X, ¿verdad? Number 16, taxi, driver, ¿verdad? El number 17. Vamos a ver. ¿Alguien hizo el number 17? ¿No? Ok, vamos a ver. El number 18. Petrol station. Petrol station. Ahí está. El number 19. Vamos a ver. Ahí sería green pepper. ¿Verdad? Que tenemos green pepper, el chile verde. Let's see, number, vamos al 21, apple tree, ok, el 22, vamos a ver, credit card, very good, number 23, olive oil, aceite, ¿verdad? Ajá. Y el number 24. Veamos. Marshall. Arts. Marshall Arts, very good. Number 25. Ahí empieza con C, cable. Cable line, ¿verdad? Cable line. Y el number 26, vamos a ver. Coffee beans. Y el number 27. Clothes wash. Yeah, clothes wash. Okay, very good. That's great. Okay, so we were able to complete some compound nouns. Vamos a pasar, ahí era el ejercicio, ¿verdad? Tenemos que tener por lo menos 10 palabras para conformar 5 nombres compuestos. Y aquí tenemos algunos de ellos, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, in English you can find very a very big number of compound nouns, several compound nouns. For example, apple tree, bathroom, birds of prey, bus stop, catfish, courthouse, database,
daughter-in-law. Vea que como aprendimos, unos van unidos, otros van separados y otros van con hyphen. Daughter-in-law, downstairs, eggplant, eyeball, father-in-law, fire drill, football, hold up, housekeeper, ladybug, lawn mower, mother-in-law, necktie, seafood, skydiving, son-in-law, textbook, thunderstorm, toothbrush, training room, upstairs, underwear, underworld, and many, many, many words. So that's the compound noun. So I expect that you don't, that you have it clear. Esos son los nombres compuestos, así que espero que con la clase de hoy hayamos podido abonar y aclarar qué es un compound noun y cómo se usan y cómo se escriben, ¿verdad? Con eso tenemos que ser un poquito cuidadosos con el writing, ¿verdad? Con with the correct way of writing, con la forma correcta de escribir. Okay, if you don't have questions so far in this topic, I'm going to stop sharing this. Si no tienen más preguntas, vamos a dejar de compartir. No sé si estaban viendo mi pantalla, chicos. Sí, ¿verdad? No. No le estaba viendo. No se ve. Nada. Okay. Yo creo que yo era. Hoy sí. Vean, no, aquí está, perdón. Aquí estaba el ejercicio, ¿verdad? Este sí lo tenía. Estos eran los que yo les mostré. Apple tree, no. Árbol de manzana. ¿Lo pueden ver ahora? Yes. Sí, ¿verdad? Ahí está. Yes. Apple tree, árbol de manzana, bathroom, pues el baño. Este birds of prey. Fíjense que este, ahorita les digo el meaning. Hay muchos, muchos más. Birds. Son aves de presa, ¿verdad? Birds of prey, aves de presa. Bus stop, parada de buses, catfish, el pez gato, hay un pez que así se llama. Courthouse, la corte, ¿verdad? Database, base de datos, daughter-in-law, todo eso que se escriben así, por ejemplo, daughter-in-law es mi hijastra, ¿verdad? Yeah. Mi nuera. El son-in-law, mi yerno. Father-in-law, mi suegro, y también puedo tener mother-in-law, mi suegra, ¿verdad? Uh-huh. Downstairs, las gradas, eggplant, ya habíamos dicho que era la berenjena, este eyeball, déjenme ver, la mini. Eyeball. Un eyeball. Es people with myopia that have eyes that are a little longer than normal. Measuring from the front of the eyeball to the back. Es un efecto del ojo, ¿verdad? Que normalmente lo tenemos las personas que sufrimos miopía. ¿Verdad? Que los ojos son un poquito más grandes que lo normal, la medida, del frente hacia atrás. Es un término más para problemas visuales, ¿verdad? Luego, fire drill, esta va separada. Quiero darles la correct meaning. Fire drill. Con estos hay que verificar bien en qué contexto se están usando, ¿verdad? Dice que a fire drill is a method of practicing how a building would be evacuated in the event of a fire. Es una evacuación por incendio. Un drill es como una simulación, ¿verdad? Entonces, así podemos tener también un simulacro. Un earthquake drill. Ajá, un drill es un simulacro. Entonces, aquí puede ser fire drill o earthquake drill o flooding drill, ¿verdad? Un simulacro para cada una de esas situaciones. Fútbol, ya sabemos el deporte. Veamos esta otra que es un poco rara. Hold up. Vamos a ver, hold up. Pero va con, ok, hold up. El hold up meaning dice, a situation that causes delay, especially to a journey. A robbery conducted with the use of threats of violence. Es una situación que puede causar un retraso, especialmente en un viaje.
un robo conducido con el uso de amenazas o violencia, ¿verdad? Un incidente en este caso, ¿verdad? Pero puede ser las dos cosas, puede ser un retraso o puede ser un robo, ¿verdad? Como una especie de asalto. Housekeeper, la persona que nos ayuda, ¿verdad? Como la ama de llaves. Ladybug, las mariquitas, los insectos. Lawn mower, déjenme ver, esa es un poco más rebuscada esa palabra. Lawn. Ok, el lawn mover es la podadora, ¿verdad? La podadora de césped. Mother-in-law, ya dijimos, necktie es como una gargantilla. Seafood, pues todos los mariscos, ¿verdad? Skydiving es el deporte. Son-in-law, ya lo dijimos, textbook, libro de texto. Este thunderstorm es como una tormenta con rayos, pero le voy a definir acá cómo se dice. Thunder. Tormenta eléctrica. Exactamente, eso. Toothbrush, el cepillo de dientes. El training room es un salón de capacitaciones, ¿verdad? Upstairs, subir las gradas hacia arriba. Downstairs, bajar las gradas, ¿verdad? Aunque suene redundante, hacia abajo. Underwear, al interior, ¿verdad? Por ejemplo, underwear clothes, la ropa interior. Underworld, vamos a ver esta underworld, ¿cómo lo definiríamos? Underworld. Es como el inframundo cuando hablamos de películas, ¿verdad? De cine. Es eso, básicamente, películas del inframundo o inframundo. El mundo que está debajo de nosotros. Ok, so, I think that everything is clear. Espero que por lo menos tengamos una idea clara de lo que son los nombres compuestos, cómo se escriben, ¿verdad? Sobre todo ahí es donde tenemos el reto porque muchos van separados. Muchos otros van unidos y otros van con hyphen, van separados por un guión. Entonces siempre tenemos que verificar y también el meaning, porque ya ven que puede tener uno o varios significados. Porque ok, I'm going to stop sharing this. Voy a dejar de compartir y voy a hacer un review de la clase en los minutos que nos quedan de las prepositions of place. Voy a hacer las aclaraciones que me pidieron y luego mañana continuamos con giving directions. Bueno, ayer estudiamos shop and places in town, ¿verdad? Vimos algunos names of places, vimos los nombres de lugares. Then we did an exercise of saying where you can buy clothes at a department store. Where you can buy flowers at a florist. Where you can buy a book at a bookstore. Y vimos varias prepositions, ¿verdad? At, in, under, on, below, over, above. Y vimos que unas son bastante parecidas. Entonces alguien me preguntaba en el grupo, ¿cuál es la diferencia entre above y over? Entonces, above and over can both be used to mean higher than, ¿verdad? Ambos pueden ser utilizados para decir más alto que, ¿verdad? For example, the weather came up above or over our knees. El agua no llegó hasta arriba de los, ¿cómo se llama? Tobillos. You can see the helicopter above or over the place. ¿Puede ver el helicóptero que está sobrevolando arriba del lugar? Above is used when we think about measurements. También above se usa cuando pensamos acerca de medidas. On a vertical, up and down, de manera vertical, ¿verdad? Hacia arriba, up and down, hacia abajo. For example, the temperature is 3 degrees above zero. La temperatura es 3 grados arriba de cero, ¿verdad? O sea, es más 3. Si está below, es bajo cero. The summit of... heights of lands are given above sea level, ¿vea? Las alturas se dan arriba del nivel del mar, above. The summit of Everest is over 800 meters above sea level.
La cumbre del Everest está 8,000 metros arriba del nivel del mar. We usually use over when the meaning is covering. Lo que les explicaba ayer, ¿verdad? Que usamos el over cuando el significado significa cobertura o cruzar una situación o un lugar o una frontera. For example, the plane was flying over Denmark. El aeroplano estaba volando sobre Dinamarca, es decir, en todo ese territorio. Pero no se salía de ahí, ¿verdad? You have to be over 18 to see this film. Tienes que tener arriba de 18 o estar sobre los 18 para ver esta película. Entonces ahí there's a crossing, está cruzando, ¿verdad? Una edad, a requirement, un requerimiento. Y la otra era under y below. ¿Cuál era la diferencia entre under y below? Por ejemplo, the ball is under the box. Aquí estamos hablando que la pelota está debajo de la caja. O sea, pero dentro de las fronteras de la caja. Justo debajo de la caja. Aquí, the ball is below the box. Aquí decimos que la bola está debajo de la caja o hacia abajo de la caja, pero no necesariamente, ¿verdad? Dentro de la caja, ¿verdad? Entonces, esta es la diferencia. Está abajo de la caja, pero no necesariamente cubierta, ¿verdad? Como cuando digo under, cubierta, debajo de la caja. Espero que esto haya aclarado un poquito las dos preguntas que me hicieron ayer de cuál es la diferencia entre uno y otro. En realidad pueden ser sinónimos. La diferencia es mínima en el contexto, and depending on the situation we use it. Okay, so for tomorrow we are going to talk about can, the modal can, and then we are going to review again the prepositions in order to give directions. Mañana vamos a completar el tema del model auxiliary can y vamos a ver las prepositions of place, ¿verdad? Ya de una manera más gráfica, para dar direcciones. Okay? So, do you have questions? ¿Tenemos preguntas so far? No, teacher. No, no, right? Question. Okay, very good. So, I wish you can have a good night, that you can rest, be safe, and I see you tomorrow, okay? See you tomorrow. Perfect. Bye-bye. Take care. Good night. Good night. Good night. Good night.